me. Bueno, Germán, finalizando una jornada que los chicos, la familia lo estaban esperando y seguramente ustedes también, ¿no? Buenos días. Sí, bueno, ya es, hoy ha sido un examen para graduación de los cinturones de color. Es el tercero que hacemos en el año y bueno, con la presencia del Sabonín Claudio Salas, que viene para acá para tomar el examen. Muy contento, sí, de que puedan avanzar los chicos y seguir progresando. ¿Qué importante se ha hecho esta actividad? Por la constancia que tiene, ¿no? En tiempos que han estado difíciles por el frío, por la lluvia, pero los chicos han seguido viniendo a trabajar y eso hace que este proyecto siga, ¿no? Sí, bueno, un poco la constancia de todo, ¿no? Ya en febrero, hace 2 años que vengo para acá, y gracias a Dios, sobre todo los infantiles siempre han sido constantes en cuanto a la práctica y al entreno. Bueno, la familia de Kimilí, que ha elegido esta arte marcial para que sus hijos puedan ocupar sus espacios, reconoce en el trabajo que vos haces, ¿no? Eso que vos decías, ¿no? El sacrificio de venir a 200 kilómetros todas las semanas, 2 veces por semana, así que bueno, hoy te lo devuelve con esta confianza que tienen en la escuela, ¿no? Sí, gracias a Dios, la gente también nos acompaña, sobre todo los papás. Y bueno, para mí eso es muy importante. Ahora, si Dios quiere, 22 de noviembre creo que es, vamos a hacer una exhibición en una de las escuelas de aquí como para fomentar un poco lo que es el taekwondo y que la gente de aquí de Kimilí se dé cuenta que es una actividad muy linda para los chicos. Bueno, ya en la parte final del año, proyectando será el 2014, ¿no? Sí, ahora el Sabonín te va a comentar qué es lo que tienen pensado para el año que viene. Gracias a Dios, la escuela a la que pertenezco tiene la posibilidad de meter 4 chicos en el mundial del próximo año y bueno, en eso está el Sabonín trabajando. Venir a Kimilí se hace ya casi una sana costumbre, más cuando se ve el trabajo que se lleva por delante, ¿no? Bueno, buenos días. Realmente estamos muy contentos. Este es el tercer examen ya que se toma en Kimilí. El nivel es muy bueno. Lo único que está faltando, que he hablado con el Sabonín en París, es el salir afuera a competir, como lo hace la Escuela de Santiago. Nosotros sabemos que es difícil por el tema económico y todo, pero como yo le decía a él, es cuestión de trabajo, de los padres están siempre aquí, así que ahora vimos una muy buena exhibición de combate, de técnica de defensa personal, de Tule, así que los chicos están en muy buena condición. Inclusive el Sabonín ya llevó a un torneo provincial y logró varios primeros puestos. Así que lo único que esperamos es eso, que la Escuela de Kimilí pueda lograr salir afuera para seguir con el crecimiento de la Escuela de Santiago, que estamos tratando de llegar a lo más alto en campeonatos mundiales, internacionales. El fin de semana pasado estuvimos en Rosario, en el Campeonato Panamericano, donde estuvo la presencia de Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Paraguay. Y bueno, trajimos 37 primeros puestos de 60 personas que fueron, así que muy contento. Bueno, lo de Kimilí, si bien es un trabajo que lleva 2 años, pero para la actividad se puede decir que es un trabajo recientemente iniciado y los resultados ya son buenos, ¿no? Sí, no, como le dije, en el torneo que fueron a competir logramos muchos primeros puestos. Los chicos tienen un muy buen nivel. Lo que está faltando ahora es demostrarlo afuera, que eso sería importante para el crecimiento de Kimilí y de la escuela del Sabonín París. No hay duda que el roce en competencia, buscando escalar en los niveles, hará que también se vaya creciendo en la performance, ¿no? Por supuesto, así yo cuando comencé, me acuerdo, tenía un grupo chico. La idea fue siempre tratar de viajar y estar en las competencias más importantes y eso en ese momento rectifica todo en que la escuela del Club Belgrano, en donde yo pertenezco, hay muchísima gente. Así. Bueno, el Sabonín en París está en ese trabajo y estamos convencidos que lo vamos a lograr.
muchísimas gracias, bueno, y a seguir por esta senda que tanto bien le hace a la comunidad y especialmente a los jóvenes. No, muchas gracias, yo creo dar gracias a los padres que están presentes un día domingo, que el domingo es un día de familia, acompañando a los chicos, que eso me pone muy bien. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí cubriendo y mostrando el taekwondo, que es un arte donde se aprende mucha disciplina y logramos buscar actitud a los chicos para que logren ser alguien en la vida. Germán, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes por estar aquí y bueno, los esperamos, ya saben, lunes y miércoles estamos entrenando en el Club Juventud Unida, lunes y miércoles infantiles de 18:30 a 20:30 y los adultos de 21 a 23 horas. Sabemos que